Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide la multitud que vayan a las aldeas y compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos les replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes. Se los dio a los discípulos, los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy es de estos evangelios curiosos, porque salen este trozo de la primera multiplicación de los panes, salen todos los evangelios. En los 4 evangelios hay textos que a veces solo salen en 1, 2 o 3. Este, curiosamente, sale en todos. Y unos dan detalles que los otros no dan. Y cuando uno empieza a ver todo el texto, se da cuenta de que esto es un texto que anuncia lo que es, lo que será la Eucaristía. Todavía no es la Eucaristía, pero anuncia lo que será la Eucaristía. Y basta entenderlo cuando en las catacumbas a veces se ven pues pinturas del siglo II, III, que representan la última cena. Es curioso que se ven a veces estos 5 panes y los 2 peces puestos precisamente encima de lo que es el altar, de lo que es la mesa de la última cena. Y es que toda la estructura, cogiendo todos los evangelios, tiene una estructura realmente de lo que es la Eucaristía. Jesús que ve la muchedumbre, Jesús que empieza primero a curar enfermos, que les explica largamente. Ese explicar largamente es lo que se representaría aquí, está la palabra de Dios y lo que es la explicación de la palabra de Dios. Y dice cuando se empieza a hacer tarde, Jesús les dice, bueno, le dicen los apóstoles: «Oye, que es tarde, que se vayan a su casa, que han de comer, han estado todo el día aquí, no han comido nada». Y entonces Jesús les dirá aquello: «Dadles vosotros de comer». Y ellos se espantan: «¿Cómo les vamos a dar de comer? Solo tenemos 5 panes y 2 peces, que en realidad ni eran suyos. Otro evangelista nos dirá que eran de este niño, este chico que trae estos 5 panes y estos 2 peces, y que en realidad cuando preguntan, pues él los tiene y él los ofrece. No sabemos si eran para su comida o eran para venderlos, no se sabe. El caso es que hay esto. Y los otros dicen: «Solo tenemos 5 panes y 2 peces, y dar de comer nos costaría 200 denarios. 200 denarios solo para que tomasen un trocito cada uno, no para que fuera una cena de verdad. 200 denarios era el sueldo prácticamente de un trabajador de casi 8 meses, con lo cual era dinero. Pues bien, Jesús coge los panes, los peces, los bendice, los parte y reparte, y comen todos, y sobrarán 12 cestas. Y estas 12 cestas que representan a los 12 apóstoles y que representan en el fondo el sagrario, donde tenemos las formas que sobran en la misa para después ser repartidas a los enfermos, o para ser también adorado, o también para cuando es necesario, pues se acaban las formas y dar la comunión. El caso es que aquí hay un milagro claro.
este pan que se reparte se representa. Aquí es simplemente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero en el fondo es un preludio, una prefiguración de lo que será después la Eucaristía. Jesús se reparte también, se vuelve a hacer hoy presente, se reparte entre nosotros y todos comemos de él, como comieron aquel día aquellos 5.000. Pero aquí hay que estar atentos también a lo que dice la primera lectura y habla de los falsos profetas. Y es que tiene que ver también con la interpretación de estos textos. A veces, y hoy se está poniendo de moda en muchos teólogos, bueno, si se les puede llamar teólogos, en gente que explica la escritura y se hacen pasar por teólogos, dan una explicación a este texto que tal vez muchos habráis oído y que es absolutamente falsa. Y que hay que desenmascarar, que no es eso, el milagro es milagro. Y hubo esta multiplicación de panes y peces que recoge todo el Evangelio. Pero algunos que son muy poco creyentes, pero se dan muy de espirituales, dan la siguiente interpretación, absolutamente falsa. Dicen, no, aquí no hubo ningún milagro, mejor dicho, sí que hubo un milagro, dicen. El milagro es que ante la presencia de Jesús, que les hacía reflexionar y les hacía entender las cosas bien, lo que hicieron es que cada uno sacó de lo que tenía en sus alforjas, lo pusieron en común y ese es el gran milagro, que todos pudieron comer y que aún sobró. Y dices, pues no, ese no es el milagro, eso es falsear la escritura, eso es falsear el Evangelio. Y muchos hoy esto lo dan como normal, decir estas tonterías y la gente, por desgracia, algunos hasta se las creen. No, no, los milagros son milagros. Una cosa es que los milagros tengan su interpretación, que quieren decir otras cosas, como este milagro que en el fondo nos remite a lo que será la Eucaristía, pero el milagro es milagro, el Señor los hizo. No es aquello de ir como algunos hacen diciendo, no, mira, Jesús no hacía milagros, ya lo creo que los hacía. Y esos milagros precisamente tienen, por eso la Escritura no los llama milagros, sino los llama signos, porque significan otra cosa. El que Jesús resucite a los muertos no es solo un milagro de resucitación, sino tiene un significado, que Jesús es el Hijo de Dios que está por encima de la muerte. Pero el milagro existió, claro que sí, pero su significado es el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Y cuando Jesús cura enfermos o saca demonios, claro que los cura y los sana y saca los demonios, pero el significado es otro, es Jesús como Hijo de Dios tiene el poder sobre la enfermedad y tiene el poder sobre el diablo, que no es superior a Dios ni muchísimo menos. Ah, entonces no existió el milagro, claro que existió el milagro, pero tiene un significado más profundo, cada milagro tiene un significado. Esto viene a ser indiferente, pero lo mismo que una madre da a comer a sus hijos. Ah, pues eso no tiene un significado. Sí, que la madre quiere a sus hijos y por eso les da de comer. Ah, no, pero entonces no les da de comer. Claro que les da de comer, pero lo que significa no es solo que coman, sino que la madre quiere a sus hijos. Ese es el significado del fondo. Pues lo mismo pasa en el Evangelio. Pidamos a Dios que nos haga entender quién es Jesús, el Hijo de Dios, que nos haga entender que en la Eucaristía se nos hace presente. Tanto es así que esto tiene un significado eucarístico, que los primeros cristianos a lo que era la misa, la Eucaristía, cogieron una palabra sacada de este trozo, que era la fracción del pan. Jesús que coge el pan, lo parte, lo reparte, pues esta fracción, este romper el pan, pasó a tener el sentido de la Eucaristía y así a la misa le decían vamos a la fracción del pan, vamos a la misa. La palabra misa es moderna, no es tan antigua. A los primeros le llamaron así, la fracción del pan, por este gesto que les recordaba este Evangelio de hoy. Jesús que parte el pan y lo reparte para cada uno de nosotros, para que podamos tener vida eterna, para que la gracia de Dios continúe creciendo en nosotros. Y así podamos estar un día con Él para siempre.